Bueno, compañeros, es un placer nuevamente poder escribir para la revista Fede Pesca. En este caso se trata de un artículo relacionado con el car fishing y en concreto en escenarios del río Ebro. He tratado de poner a vuestra disposición pues algunas claves o algunas técnicas que sin lugar a dudas a mí me han funcionado, lo cual no quiere decir que siempre funcionen o que sean las mejores o que no se pueda pescar de otra manera. Cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas y bueno, pues yo creo que a la mayor parte de las personas pues sí que los aportará algunas cosas positivas, aprenderán nuevas formas de hacer las cosas, que siempre pues viene bien. A veces nos centramos en hacer siempre lo mismo y pues nunca está mal abrir la mente y probar cosas nuevas que en ocasiones pues nos pueden aportar buenos resultados. Como siempre, pues decir que el Ebro está en la situación que está. Las sesiones que hemos tenido últimamente han sido muy gratificantes, hemos tenido gran cantidad de capturas y bueno, seguimos buscando zonas un poco más escondidas, por así decirlo, donde la gente que se dedica a matar tanto carpas como siluros como otro tipo de peces, que lamentablemente abundan bastante, pues de momento pues estas zonas las respetan. Hemos conseguido que estén un poco limpias de basura y pues esperamos tener buenos resultados durante este verano en estos tramos y en estos escenarios. Si realmente nos respetan y si la Guardia Civil pues lo mantiene vigilado y se puede mantener en las condiciones que lo hemos encontrado. Por lo demás, nada, espero que disfrutéis de las imágenes y espero que os guste el artículo. Muchas gracias a todos y nos vemos en la orilla. Un saludo, compañeros. Nos estará esperando. Pedro, mira, picadón. ¿Qué golpe me he dado, macho? ¿Dónde? Ah, en la rodilla. ¿Estás grabando? Sí. Pero casi lo paro, ¿no? ¿Ya? No, graba entero, ya. Es que se ve...
Pedro, el picadón que hemos grabado antes en directo ha tenido como resultado esta carpita, como podemos ver, con una enorme chepa. La podemos ver. ¿Se ve? Sí. Y bueno, vamos a proceder. Como podemos ver, es un macho. Vemos cómo está echando semen. Ahí. Vamos a proceder rápidamente. Mira cómo levanta la aleta. Al medio, para que pueda criar. Vamos a ver si se recupera. Ahí va. Ahí va. Ahí se va. ¿Me está grabando? Que lo subo.